Cada vez que publico un nuevo experimento de comportamiento o comparto una resolución personal de algún tipo, recibo algunos correos electrónicos que me dicen que no sea tan estricto conmigo mismo. Siempre dicen algo como, no es bueno ser tan duro contigo mismo o no deberías obligarnos a hacer cosas. Esto es algo común en nuestra cultura, centrada en la mejora. Solía pensar que era una precaución razonable, pero ahora creo que, generalmente, es un mal consejo. Parece bien intencionado en la mayoría de los casos. Las personas a veces se exceden con el ejercicio, la frugalidad y la eficiencia personal, pero creo que es mucho más común que las personas se suban a bordo en algunas o todas de esas áreas y puedan apostar a que la persona que te está haciendo pasar un mal momento es una de ellas. A menudo escuchamos sobre la importancia del equilibrio en nuestros esfuerzos de superación personal, pero, ¿qué estamos equilibrando exactamente? ¿Buenas conductas y malas? ¿Estamos buscando que sean partes iguales de sabiduría e imprudencia? ¿Te imaginas por un momento a alguien diciendo, no creo que debamos obligarnos a lavarnos los dientes todos los días, tienes que vivir un poco? Es posible que haya notado un patrón en las personas más exitosas a mi alrededor. Donde quiera que se destaquen, tienden a tener reglas personales que toman muy en serio. Las personas económicamente efectivas tienden a ajustarse a ciertas reglas sobre el dinero. No tomo préstamo o dinero prestado para nada más pequeño que una cosa. Contabilizo cada dólar dentro o fuera. Vivo con el 80% de mis ingresos e invierto la diferencia, dicen. Las personas en forma y energéticas tienden a tener reglas personales sobre la salud. Corro, camino todos los días. Llueva o truene. Lleno la mitad de mi plato con verduras. No guardo comida chatarra en la casa. Las personas productivas mantienen reglas personales sobre el trabajo. Siempre estoy en mi escritorio a las 7 en punto. Limpio mi bandeja de entrada todos los viernes. No uso las redes sociales antes de las 5 en punto, etc. Las personas poco capaces han descubierto algo que debería ser obvio. Su calidad de vida mejora cuando establecen estándares claros de cómo se vive. Las personas gravitan entre regular o más o menos en cualquier área donde sus estándares no están claros. Funciona en ambos sentidos como la magia. Por otro lado, también tengo que decir que igualmente predecible es la resistencia que enfrentará de los demás cada vez que establezca estándares que se desvíen de la norma, por ejemplo. Deje de comer carne y la gente intentará que coma carne a toda costa. Empiece a acostarse a las 10 y alguien intentará que te quedes despierto más tarde. Deja de beber alcohol y alguien te comprará una botella de whisky. Haga ejercicios regularmente y alguien te dirá que está siendo obsesivo. Esta noción de que las reglas personales constituyen forzarse a sí mismo es solo una forma de autodisciplina como una posibilidad para uno mismo o para los otros. Por ejemplo, cepillarse los dientes todos los días no requiere ningún tipo de esfuerzo ni de fuerza u obsesión. Solo los estándares de higiene dental que considera no negociables. Nuevamente, considere lo absurdo de esto. No creo que debamos obligarnos a vivir dentro de nuestros medios. De ninguna manera voy a ser tan estricto conmigo mismo. Quiero disfrutar de mi vida, hombre. Nadie lo dice, pero en muchos círculos es normal vivir de esta manera. Entonces vale preguntarse, ¿por qué tanto desprecio por las reglas personales? Parte de esto es probablemente un tipo de síndrome de amapola alta. Si podemos convencer a otros de que sus intentos de mejorar son vanos, inútiles y sin alegría, podemos sentirnos más seguros acerca de uno mismo, acerca de nuestras propias trayectorias, acerca de nuestra propia autoestima. Por ende, digo a los demás que tampoco lo pueden hacer, porque se van a parecer a mí.
probablemente no sea problema de una autoestima. Pero puede haber razones más profundas. Sin embargo, tenemos la posibilidad de perder algo de nuestra libertad y tendemos a pensar en las reglas como dispositivos que solo limitan. Decir, ya no voy a dejarme hacer tal cosa. Puede parecer que estamos intercambiando la libertad por alguna aspiración moral monótona como la pereza y la perfección. Todos hemos experimentado el dolor de vivir bajo reglas injustas o antipáticas, especialmente las que nos imponen cuando somos niños, como los maestros y los adultos. Restringir nuestra libertad a menudo por razones que no entendemos o no aceptamos es doloroso. Pero hay que pensar que establecer reglas para que seamos completamente diferentes, para cambiar un hábito, puede ser este un hábito doloroso, es algo completamente diferente. Las reglas autoimpuestas no son restricciones, son buenas decisiones tomadas. Son marcadores de límites de comportamiento que puedes posicionar a través de tu propia experiencia y sabiduría. Un buen estándar personal aclara y simplifica. Elimina lo que serían innumerables puntos de decisión dolorosos. Si usted tiene reglas autoimpuestas, no tiene que detenerse y negociar consigo mismo por centésima vez sobre los mismos problemas. Por ejemplo, ¿debo tomar un tercer trago? ¿Debo de retirarme temprano del trabajo y en su lugar trabajar el sábado? ¿Debo mentir y decir que estoy enfermo? A pesar de nuestro miedo a las reglas, el sentimiento de actuar de acuerdo con una regla personal bien considerada no es un sentimiento de estar atado o atorado. Es un sentimiento palpable de poder e independencia. La verdadera bola y cadena es la responsabilidad de no tener estándares independientes de su estado de ánimo y otras presiones agudas. Sin zonas explícitas prohibidas, siempre existe la posibilidad de convencer a todas las oportunidades de vivir un poco, ya sea por otros o por ti mismo, y no hay nada libertador en vivir así. Por alguna razón, tendemos a suponer que con los hábitos, compromisos, reglas, no tenemos la libertad y mantenemos abiertas nuestras opciones. Pero una variedad de opción es solo una variedad de comportamientos posibles, y las reglas personales son una forma simple de eliminar categorías amplias de comportamientos malos o mediocres de tu repertorio, que conducen de manera confiable a deudas, relaciones tensas, remordimiento y otras condiciones que destruyen la libertad. Ahí está el problema. En otras palabras, si no pones reglas, impones las reglas que tú quieres a tu conducta, a tu vida, lo que vas a terminar es con unas condiciones deplorables de comportamiento y hábitos. No puedo saber cómo se puede tener libertad cuando una persona miente para no ir al trabajo. Cuando una persona miente para no tener una obligación. Cuando consulta su Facebook en la primera hora de la mañana al despertarse. O cuando tiene resaca en la mañana. ¿Eso es libertad? No lo creo. Después de años de esforzarme por no ser tan duro conmigo mismo, ahora estoy disfrutando del efecto libertador y fortalecedor de mantener reglas personales que nunca negocio con otras personas o incluso con mi propio mal humor. Desde que empecé a reconocer el efecto libertador de las reglas personales, nunca me he sentido más independiente y nunca me he preocupado tan poco por lo que piensen los demás. En lugar de ir por el mundo o hacer cosas por humor o capricho, de antemano ya sabes lo que harás y lo que no.
¿Sabes de qué lado de la cerca quieres vivir? En este lado se encuentra la prosperidad, la constancia y la salud. Y en ese lado se encuentra el remordimiento, la ambivalencia y la creación de excusas y otras variedades de dolor que finalmente has decidido hacer. Y aún eres libre. Siempre puedes saltar la cerca y quemarte de nuevo, lo que solo te recordará que por qué dibujaste una línea en primer lugar. Gracias y no olvides suscribirte.